Muy buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco el ofrecerme la palabra. Queremos, como gobierno legalmente constituido del Estado Plurinacional de Bolivia, denunciar que aproximadamente hace 20 minutos, algunas unidades de las Fuerzas Armadas del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia han irrumpido en la Plaza Murillo, han rodeado la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del Poder Ejecutivo de mi país. No conocemos sus intenciones, no conocemos su afán, pero es un acto ostensiblemente violento y ostensiblemente contrario al orden constitucional. Aparentemente, el comandante de ejército, actual comandante, estaría detrás de esta situación. Hemos tomado contacto con autoridades del órgano ejecutivo, con la ministra de la Presidencia, quien nos ha comunicado esta situación directamente, la cual me permito denunciar ante la comunidad internacional. La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales. Y aprovecho esta oportunidad y le agradezco, señor presidente, que me dé la posibilidad de denunciar este hecho y llamar a toda la comunidad internacional a que esté atenta a la defensa de la democracia y la institucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta es una situación de emergencia. No teníamos en Latinoamérica golpes militares hace más de 40 años, movilizaciones militares hace más de 40 años, y yo solicito que sea tomada con la debida responsabilidad y seriedad por parte de la Organización de los Estados Americanos, cuyo fin fundamental, entre otros, fin supremo debe ser siempre la defensa de la democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho, señor presidente. Muchísimas gracias. Así se anunció golpe de Estado en Bolivia por intermedio de la representación boliviana ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Bien, tenemos imágenes exclusivas de todo lo ocurrido hace pocos minutos. También hay un pronunciamiento oficial de Evo Morales acerca de este golpe de Estado que se ha suscitado hace unos minutos, ¿no? Entonces, el presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó, ¿no?, sobre movimientos irregulares de algunas unidades del ejército de este país y clamó por el respeto a la democracia, ¿no? Minutos antes, el exmandatario Evo Morales también ha compartido, ¿no?, información relevante sobre el personal de las Fuerzas Armadas movilizándose a la Plaza Murillo en La Paz y denunció que se está gestando un golpe de Estado y justamente la representación boliviana ha confirmado este hecho de golpe de Estado en Bolivia. Vamos a escuchar exactamente cómo le dieron la palabra al representante de Bolivia, al representante de país de Bolivia, para posteriormente ya mostrar las imágenes, pronunciamientos y demás pormenores. Todo esto es noticia en vivo, José. Todo esto es noticia en vivo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado un posible levantamiento en su cuenta oficial X. Ahorita lo vamos a mostrar en breve, pero antes vamos a escuchar todo el pronunciamiento ante la OEA y cómo prácticamente de sorpresa también tuvieron que dar la palabra al representante de Bolivia. Así que, directora, las imágenes, por favor. Lo tenemos. Entonces, escuchemos. Procedimiento para dar la palabra al señor representante de Bolivia. Su excelencia, una llamada desde su gobierno y me gustaría dar la palabra al representante de Bolivia. Adelante, señor representante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco el ofrecerme la palabra. Queremos, como gobierno legalmente constituido del Estado Plurinacional de Bolivia, denunciar que aproximadamente hace 20 minutos, algunas unidades de las Fuerzas Armadas del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia han irrumpido en la Plaza Murillo, han rodeado la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del Poder Ejecutivo de mi país. No conocemos sus intenciones, no conocemos su afán, pero es un acto ostensiblemente violento y ostensiblemente contrario al orden constitucional. Aparentemente, el comandante de ejército, actual comandante, estaría detrás de esta situación. Hemos tomado contacto con autoridades del órgano ejecutivo, con la ministra de la Presidencia, quien nos ha comunicado esta situación directamente, la cual me permito denunciar ante la comunidad internacional. La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales. Yo aprovecho esta oportunidad y le agradezco, señor presidente, que me dé la posibilidad de denunciar este hecho y llamar a toda la comunidad internacional a que esté atenta a la defensa de la democracia y la institucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta es una situación de emergencia. No teníamos en Latinoamérica golpes militares hace más de 40 años, movilizaciones militares hace más de 40 años,
y yo solicito que sea tomada con la debida responsabilidad y seriedad por parte de la Organización de los Estados Americanos, cuyo fin fundamental, entre otros, fin supremo debe ser siempre la defensa de la democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor representante. En nombre del Gobierno de la República del Paraguay, transmito nuestro más firme apoyo al Gobierno Constitucional de la República de Bolivia, a su gobierno. Transmítale todo nuestro apoyo a la institucionalidad democrática, a los principios y valores que compartimos con el gobierno del presidente Arce. Quiero dar la palabra al señor secretario general. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil, como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Voy a continuar entonces dando la palabra. Antes de dar la palabra a la representante de Francia, quisiera solicitar al señor representante de Bolivia a que nos tenga al corriente de la situación en cualquier momento que sea este necesario, y nos plegamos a la condena de la Secretaría General a todo acto de insurrección de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Su Excelencia Michelle Rami, directora para las Américas y el Caribe. Muy bien, entonces justamente ya tenemos pronunciamientos de este hecho ocurrido ya en Bolivia hace minutos. Aquí tenemos, por ejemplo, un pronunciamiento oficial del presidente. Aquí tenemos: denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Vamos a seguir ampliando. También Evo Morales se ha pronunciado con estas palabras: se gesta el golpe de Estado. En ese momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocamos a las 3 de la tarde, bueno, ya falta muy poco, para 3 de la tarde para reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate, ¿no? A ver qué más menciona acá. Convocamos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia. Así que hay bastante movimiento en Bolivia justamente por este golpe de Estado. En breves segundos vamos a mostrar imágenes exclusivas de hace unos minutos. Vamos a agrandar un poco más esta imagen, pero antes mi directora me está informando una información. A ver, un momento, por favor. Bien, entonces en estos momentos vamos a mostrarles también, hay un pronunciamiento también de Luis Almagro, justamente las palabras que ha brindado ante la OEA, también ya lo ha publicado en su cuenta oficial, así que vamos a mostrar cuál ha sido este pronunciamiento, a ver un momento, de Luis Almagro. Vamos a mostrarles, sí, aquí lo tenemos rápidamente, ha sido de hace unos minutos atrás, recién hace unos 4 o 5 minutos que ha publicado Luis Almagro, ¿no? Mis palabras hoy de solidaridad con el gobierno democrático de Bolivia y condena a las acciones del ejército de ese país en el marco de la asamblea, de la asamblea de la OEA sobre los acontecimientos en Bolivia. Bien, así que es la noticia. Tenemos más noticias, más información, no se preocupen, para poder ampliar esta información relacionada a Bolivia. El mayor pronunciamiento que tenemos es justamente de el expresidente de Bolivia, estamos hablando de Evo Morales. Así que en breves segundos vamos a mostrarles todo el pronunciamiento del expresidente Evo Morales. Directora, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos. Aquí tenemos justamente ese pronunciamiento, ya lo hemos visto.
pero aquí justamente adjunta una imagen. Estas van a ser las primeras imágenes que vamos a mostrar a todos ustedes. Directora, no sé si tenemos el ambiental. Sí, tenemos el ambiental, así que rápidamente vamos a escuchar el ambiental. Ahora sí, directora. Aquí estamos viendo a la policía militar, justamente aparece. Son bastantes unidades en este caso que se está desplegando y que justamente está publicando el presidente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Vamos a ver exactamente qué más ha mencionado. Convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitamos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo, ¿no? Esto fueron parte de su pronunciamiento del expresidente. Vamos a seguir. A ver un momento. ¿Qué más ha mencionado? Aquí. Desde hace una hora, bueno, esto es obviamente mensajes anteriores, desde hace una hora, comandantes de divisiones instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones. Encuartelamiento. Esto levanta mucha sospecha del movimiento militar en Bolivia. Esto antes justamente de las movilizaciones del expresidente. Vamos a... No, esto ya son pronunciamientos anteriores. Directora, tenemos también de Luis Almagro y hemos revisado justamente el pronunciamiento del representante de la OEA. Ah, me están informando que tenemos videos, directora. Sí, tenemos videos justamente de lo ocurrido en Bolivia. Así que rápidamente vamos a mostrarles a todos ustedes estos hechos de hace unos minutos. Así que, directora, por favor, si lo tenemos. Sí, ya tenemos los videos. Videos que ya hemos podido acceder. Así que, directora, las imágenes, por favor. Sí, aquí tenemos este video. Ya hemos visto justamente cómo se movilizaba el ejército boliviano. Y justamente también el propio expresidente de la República. Voy a retirar mi rostro para que ustedes puedan apreciar el movimiento, ¿no? Vamos a ver si tenemos... Sí, aquí tenemos también ambiental de lo... Un momento, ahora sí. Aquí tenemos el ambiental justamente de lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia. Entonces el presidente también de Bolivia había ya anunciado esta movilización, ¿no? Entonces el presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó muy temprano sobre el movimiento irregulares de algunas unidades del ejército de ese país y clamó por el respeto a la democracia. Minutos antes, el exmandatario Evo Morales compartió también en su red oficial un video donde se ve personal de las Fuerzas Armadas movilizándose a la Plaza Murillo en La Paz y denunció que se está gestando un golpe de Estado que prácticamente ya se está concretando. De inmediato se armó una movilización popular que al grito de democracia piden que no se ponga en jaque la democracia al tiempo que denuncian que los miembros del ejército están tirando gases para dispersar, según ha relatado una cronista de Radio Sachuncoca. Bien, entonces es una noticia importante y obviamente también lamentable del hermano país de Bolivia. Así que vamos a seguir ampliando la información de este de Bolivia. Hay que tener en cuenta, que vamos a mostrar las imágenes de todo lo ocurrido en Bolivia y también los pronunciamientos oficiales. Este anuncio se dio justamente desde la OEA. Estas son algunas imágenes. En breve vamos a tener más y más imágenes, pero vamos a recordar cómo justamente en la OEA se dio prácticamente a sorpresa, con sorpresa de todos los presentes en la OEA cuando se estaban tratando justamente temas no relacionado a a la democracia, entre otros temas. Vamos a escuchar exactamente cuáles fueron las palabras que prácticamente dieron a conocer al mundo esta intervención por parte del ejército. A ver un momento, directora, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos. Estamos totalmente en vivo. A ver un momento, no tengo retorno, directora. Sí, ya tenemos retorno. Sí, escuchemos. Directora, por favor, las imágenes.
institucionalidad democrática a los principios y valores que compartimos con el gobierno del presidente Arce. Quiero dar la palabra al señor secretario general. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil, como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Muy bien, estas fueron las palabras del secretario general, así que vamos a escuchar ahora sí del anuncio que justamente brindó el representante. A ver un momento. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, escuchemos. Procedimiento para dar la palabra al señor representante de Bolivia. Acabo de recibir una llamada desde su gobierno y me gustaría dar la palabra al representante de Bolivia. Adelante, señor representante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco el ofrecerme la palabra. Queremos, como gobierno legalmente constituido del Estado Plurinacional de Bolivia, denunciar que aproximadamente hace 20 minutos algunas unidades de las Fuerzas Armadas del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia han irrumpido en la Plaza Murillo, han rodeado la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del Poder Ejecutivo de mi país. No conocemos sus intenciones, no conocemos su afán, pero es un acto ostensiblemente violento y ostensiblemente contrario al orden constitucional. Aparentemente, el comandante de Ejército, actual comandante, estaría detrás de esta situación. Hemos tomado contacto con autoridades del órgano ejecutivo, con la ministra de la Presidencia, quien nos ha comunicado esta situación directamente, la cual me permito denunciar ante la comunidad internacional. La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales. Yo aprovecho esta oportunidad y le agradezco, señor presidente, que me dé la posibilidad de denunciar este hecho y llamar a toda la comunidad internacional a que esté atenta a la defensa de la democracia y la institucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esa es una situación de emergencia. No teníamos en Latinoamérica golpes militares hace más de 40 años, movilizaciones militares hace más de 40 años, y yo solicito que sea tomada con la debida responsabilidad y seriedad por parte de la Organización de los Estados Americanos, cuyo fin fundamental, entre otros, fin supremo debe ser siempre la defensa de la democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor representante. En nombre del Gobierno de la República del Paraguay, transmito nuestro más firme apoyo al Gobierno Constitucional de la República de Bolivia, a su gobierno. Transmítale todo nuestro apoyo a la institucionalidad democrática, a los principios y valores que compartimos con el gobierno del presidente Arce. Quiero dar la palabra al señor secretario general. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil, como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Voy a continuar entonces dando la palabra. Antes de dar la palabra a la representante de Francia, quisiera solicitar al señor representante de Bolivia a que nos tenga al corriente de la situación en cualquier momento que sea este necesario, y nos plegamos a la condena de la Secretaría General a todo acto de insurrección de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Su Excelencia Michel Rami,
directora para las Américas y el Caribe de Francia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor canciller de Paraguay, señor secretario general Luis Amargos, Muy bien, entonces en estos momentos vamos a ver más imágenes de lo que está ocurriendo en Bolivia. Así que, directora, por favor, las imágenes. Sí, aquí tenemos las imágenes. Hemos escuchado justamente la intervención de Luis Almagro, representante de Bolivia, y cómo justamente puedan estar brindando información minuto a minuto, segundo a segundo. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes del ejército. Vamos a poner el ambiental, directora, por favor. Sí, aquí tenemos el ambiental. Vamos a ver estas imágenes. Vamos, directora, no sé si podemos mejorar. Sí. Estas son imágenes de hace unos instantes. Bien, aquí podemos ver justamente cómo el ejército se está movilizando, también justamente ya está llegando también la prensa para poder cubrir todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Recordar que esta es información en desarrollo, ya el presidente también ya anunció justamente este golpe, el expresidente Evo Morales, también el presidente Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? Donde denunciaron justamente las movilizaciones. Como podemos observar, hay bastante, bastante movimiento en Bolivia, así que no sabemos qué va a pasar en el transcurso de los minutos, de las horas. Bien, sí, tenemos más imágenes. En breve vamos a mostrarles a todos ustedes, no se preocupen, de toda la movilización en Bolivia. Aquí podemos ver justamente ya los equipos. A ver, directora, ¿tenemos más imágenes? Sí, tenemos más imágenes. Rápidamente vamos a mostrarles a todos ustedes todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Acá tenemos más imágenes. Directora, ¿tenemos más imágenes? Sí, tenemos más imágenes de todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Vamos a mostrarles. Son imágenes que siguen llegando segundo a segundo.
En breve vamos a seguir actualizando la información, pero solo en esos momentos estamos mostrando imágenes de lo que está ocurriendo en Bolivia. Directora, ¿tenemos más imágenes? Sí, tenemos más imágenes. En breve vamos a mostrar todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Es una noticia en desarrollo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, aquí justamente también nos vamos a mostrar cómo se está realizando todas estas movilizaciones en Bolivia. La verdad, a todos nos ha agarrado de sorpresa después de que un representante de Bolivia anunciara ante la en vivo y en directo, justamente cuando estábamos transmitiendo esta 54ª asamblea en, a ver, vamos a tener aquí más, a ver un momento, aquí tenemos más, aquí podemos ver a la policía, exactamente. Este es otro video ya, este es otro video que justamente hemos podido acceder y vamos a ampliar ahora sí ya la información. Bien, rápidamente, Luis Arce denunció el levantamiento militar de Bolivia, entonces la democracia debe respetarse, fueron algunas de sus palabras que hace unos momentos hemos justamente ya mostrado a todos ustedes. Entonces el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció el levantamiento militar en su país, ¿no? A través de su cuenta oficial de X, ¿no? Por su parte, también el expresidente boliviano Evo Morales anunció que se gesta un golpe de Estado en este momento y que a las 3 de la tarde básicamente está buscando, ¿no?, que las personas justamente se puedan apersonar. Porque se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas. Directora, creo que tenemos más información. Tenemos un audio que ya confirmó el golpe. Sí, muy bien. Entonces tenemos un audio del propio general del ejército. Tenemos audio. A ver, vamos a ver. ¿Qué es Juan José Zúñiga? Tenemos audio oficial. Así que rápidamente vamos a escuchar. Vamos a ver en la medida posible si tenemos las imágenes, pero vamos primero con el audio. Directora, por favor, escuchemos el audio oficial. Última hora, golpe de Estado en Bolivia. General del Ejército Juan José Zúñiga confirma golpe de Estado contra el expresidente socialista Luis Arce. No, entonces rápidamente escuchemos. Las unidades militares están en posición de frente. Todas las unidades. Pero es un golpe de Estado militar, comandante acusado, general. ¿Usted está diciendo que ahora se va a cambiar ministro general? Seguramente se va a cambiar. Va a haber un nuevo gabinete. Le vuelvo a preguntar, ¿le han acusado de golpe de Estado militar? ¿Es su intención? Estamos mostrando. Se encuentra conversando. Tenemos el general Zúñiga con que es el rey de la patria, de sus fuerzas armadas, de su ejército, que ha parido a esta patria, lo ha arrojado en el pecho, otra vez se esperará esta patria, basta de destrozar el resto de población a nuestro patria. ¿Con qué? Basta de mirar a nuestro país. ¿Pero cuál es la orden, general? En la pantalla vemos la foto del general. Vamos a tomar la señal de Bolivia TV, habla Zúñiga, vamos a escuchar qué es lo que dice. Para tomar la Casa Grande del pueblo. ¿A qué hora vamos a permitir?
Las unidades militares están en posición de apuntes. Todas las unidades. Pero es un golpe de Estado militar, como ha acusado, general. Muy bien, me están indicando que si hay imágenes, vamos a poner la imagen justamente de estas declaraciones brindadas por el general del ejército Juan José Zúñiga. Así que vamos en breves segundos a mostrar ya con imagen y audio completo para que todos ustedes puedan conocer exactamente este pronunciamiento, ¿no? El video no es... a ver un momento. Ahora sí. Bien, el video está un poco... Ahora sí, aquí lo tenemos. Totalmente estamos en vivo. Bien, ahora sí vamos a escuchar las declaraciones justamente... pero lo que se ha manifestado es que va a haber un nuevo gabinete. Ahora sí, directora, ¿lo tenemos? Sí, tenemos justamente las declaraciones del... Aquí está, ahora sí, escuchemos. Directora, por favor, las... Las unidades militares están en posición de apuntes. Todas las unidades. Pero es un golpe de Estado militar, como ha acusado, general. Nuevo gabinete. ¿Usted está diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general? Seguramente se va a cambiar. Pero no puede seguir más así nuestro país, nuestro Estado, haciendo lo que les da la gana. General, le vuelvo a preguntar, ¿le han acusado de golpe de Estado militar? ¿Es su intención? Estamos... Se encuentra conversando. Tenemos... El general Zúñiga con... De sus fuerzas armadas, de su ejército, lo ha parido a esta patria, lo ha arrojado otra vez, se expulsará de esta patria, basta de destrozar, basta de proteger a nuestra patria. ¿Con qué? Basta de humillar a nuestra patria. Hablando. Cada vez, ¿qué es lo que? ¿Pero cuál es la orden, general? Vamos a tomar la señal de Bolivia TV, habla Zúñiga, vamos a escuchar qué es lo que dice. Van a tomar la Casa Grande del Pueblo. Muy bien, entonces ya hemos escuchado las declaraciones del general del ejército Juan José Zúñiga, ¿no? Quien básicamente con sus palabras ya ha confirmado que se cambiaría el gabinete, ¿no? Así que fuertes declaraciones justamente del general del ejército.